Muy buenos días, 25 de diciembre, Héctor Pérez pescando por aquí en este video de hoy y vamos a ver los regalos de Navidad de un niño pescador. Miranda le pidió una bicicleta al niño Jesús, Carlitos también y otros juegos de video, pero hay uno de pesca bien especial que quiero mostrarle. Aquí va, con su primer regalo. Este no es el de pesca, pero vamos a ver, dale hacia adelante. Duro, vamos a empujarlo, un poquitico. Vamos. Ahí va, duro, duro, eso, eso, ay, patinó aquí, vamos, otro pujoncito más, ay, que le queda aquí en la cara, dale, duro, duro, mira hacia adelante, listo, se aprende rapidito. A ver, este es el regalo para niños pescadores que le estuve comentando, si tienes algún niño entre 2 y 6 años, vamos a tratar de regalarles algo así como este, si quieres iniciarlo en la pesca o si realmente él te lo pide, puedes darle este regalito, fue lo que me llamó la atención de este regalo y por eso quise hacerles este video, que trae unas instrucciones, ahorita las vamos a chequear, trae, a ver, dos varitas de pesca, ya las vamos a armar también, dos varitas de pesca, su carretico, su pomito, creo que estas son las guías. Y esto supongo que es como un imán, es un imán para capturar estos pececitos que trae, trae un montón de pececitos, hay unas cartas, trae unas cartas. Vamos a buscarle el sentido del juego y se los voy mostrando. Yo creo que esta cajita también le puede servir para cuando crezcan un poquito ya pueden ir metiendo sus aparejos de pesca aquí. O no, no sé, no sabría, pero sí, sí, se ve bien, se ve hermética. Está bien chévere, voy a tratar de dejar el link de este juguetito de pesca en la descripción del video. Lo voy a preguntar a Santa a ver dónde lo consiguió y se lo coloco aquí abajo en la descripción. Bueno, yo siempre un poco pendiente de ese tipo de detalles, como en esta Navidad todo el mundo da un roxeque, un regalo, quizás eres tío, abuelo, papá, tienes algún conocido con un niño entre 2 y 6 años, así lo dicen aquí las instrucciones, entre 2 y 6 años puedes darle un obsequio de este tipo si lo quieres iniciar en la pesca, si eres amante de la pesca, pensando en algún regalo para esta Navidad. Este es un buen regalo de Santa, de Niño Dios, de Niño Jesús. Coméntenme a ver de dónde son, cómo le conocen en estas fechas decembrinas, en estas fechas navideñas, a ese día tan especial que nace el Niño Dios y que uno tiende esta Navidad a dar obsequios y regalos. Les recuerdo que este es mi canal Héctor Pérez Pescando, coloco información de pesca bien importante, toda la semana subo un video, aventuras de pesca con ese matiz de enseñanza que me caracteriza. También los invito a la Academia de Pesca en Facebook, tal cual la buscas, la Academia de Pesca, la Academia de Pesca, lo coloco el link también en la descripción del video por si te interesa aprender a pescar completamente gratis. Suscríbete a este canal para que tengas todos esos detalles de pesca tan fabulosos, importantes y necesarios para convertirte en un gran pescador. Vamos a seguir viendo la cajita. Luego la caña, trae el manguito con el carrete. Después este palito que sería como la vara como tal. Y estas guías que las vamos a ensamblar con el imán. Vamos a ver de qué manera va aquí. Ok, así nos queda nuestra varita, el manguito por donde el niño la va a agarrar. El carretico donde va a ser el pulín lo recoge. Las guías y la puntera. Y este sería como el señuelo, o el, sí, el señuelo. Este es el señuelito que va a agarrar cada uno de los peces. Vamos a ver la dinámica ahora del juego, porque estas cartas me llaman mucho la atención y vamos a estudiar a ver qué tal, cómo se juega esto. Miren qué bello se ve. Esto para un niño de 2 a 6 años, perfecto. Instrucciones bien claras, lo que trae, todo lo que trae, trae una caja de pesca, dos cañas de pescar, 25 cartas, 50 pescaditos, que son todos estos que tuve aquí, que son demasiado divertidos, yo creo que me voy a divertir más que mis hijos, y tres tesoros, tres cartitas de tesoro, que vendrían siendo estas cartitas que están aquí, estas cartitas de tesoro, estas son las de tesoro, y el que pesque un cangrejo está eliminado, tiene que ceder el turno. Yo creo que le puedes dar un matiz dependiendo de la edad del niño, tú le puedes dar un matiz al juego, o le puedes dar como que una
una perspectiva distinta. Bueno, quizás alguno de 2 años no te sepa componer una palabra, uno de 4 sí o uno de 6 sí. Entonces puedes jugar a que ellos saquen palabras e intenten con la vara, dejando caer el señuelo, que sería de esta forma. Ves, está la varita y con el señuelito vamos a tratar de ir capturando peces. Entonces esta es la Z, en este caso vamos a poner un ejemplo que vamos con esta carta. U, depende de la edad del niño, entonces buscamos las letras. Si captura un cangrejo tiene que ceder, entonces mira, ves, aquí está la Y, dejamos caer, ay, 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 ay. Capturamos la Y y la vamos colocando en el tackle box. Entonces vamos con la O para la carta, buscamos la O. Buscamos la O, no veo la O, no veo la O, no veo la O. A ver, ¿dónde está la O? ¿Dónde está la O? Aquí está la O, que es este pececito amarillo que está aquí. Entonces lo vamos colocando aquí. Y ahora buscamos la U. Y la U sería esta que está aquí. Uy, me equivoqué, perdí. Otra palabra, era la U aquella. Yo pienso que esa sería la dinámica, pues ir jugando. Así como yo me acabo de equivocar, ellos también, se va a hacer divertido. Hay una parte de un tesoro. Vuelvo y le repito, yo creo que esto es casi que buscarle uno con su imaginación. Claro, si quieres seguir todo al pie de la letra, las instrucciones, puedes hacerlo. Pero yo, pensando en que hay niños de diferentes edades, puedes hacerlo más divertido y adaptarte a su edad, que yo considero que debe ser lo más importante, que te adaptes a su edad y él se pueda divertir. Recuérdense que a los niños también les cuesta prestar atención y aquí pueden tener un juguetito donde ellos se salgan un poquito de eso, de los videojuegos y las redes sociales, y este jueguito me parece perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Este es un regalo de pescador para los niños en Santa, el Niño Dios. Recuerden dejarme en los comentarios cómo lo conocen, Santa, Niño Dios, Niño Jesús, como sea. Tremendo regalo les trajo el Niño Dios, Santa, el Niño Jesús a mi hija, la más pequeña, pero estoy seguro que los grandes también van a jugar. Se les quiere muchísimo. Les pido por favor me regalen ese like que me dan de costumbre, suscríbanse al canal y estamos siempre activos con la pesca. Se les quiere.